Bueno, pues con mucha emoción. Es verdad que había hablado con anteriores corporaciones y siempre me decían que la llegada a Puellos era muy emocionante y así ha sido. Ver aquí la ciudad del Cañí, los ciudadanos y ciudadanas que se han volcado en subir como todos los años y además nos han acompañado muchísima gente. Así que muy emocionante y continuando con los actos de fiestas. Cacheluro, pues es una tradición que tenemos de hace muchos años y bueno, ya estoy, venimos sirviéndolo aquí cada mañana, las mañanas del Día de Santo Ángel. Se sube aquí por la mañana, subimos tres o cuatro de los de Cacheluro, cacheruleros, y ponemos las mesas y repartimos, ¿vale? Como una tradición. Todos los años subimos, a veces subimos de Baturres y a veces no, pero todos los años subimos a Puellos andando. Es una tradición. Él viene de Suiza y el año pasado ya vino a las fiestas y le encantó vestirse de baturro, así que este año he querido repetir. Pues que me encanta la tradición y ya estaré en el Cañí algunos días para las fiestas. Todos los años yo vivo en Valencia y siempre que se puede hay que subir y disfrutar del día con la familia. Hace 3 años que fui reina y quiero no perder la costumbre de subir todos los años. Y nos ponemos de acuerdo las que fuimos reinas alguna y subimos juntas. La tradición de hace muchísimos años, es un acto que nos encanta y aunque hay que madrugar mucho, pues la verdad es que nos encanta ir todos juntos. Pues sí, la verdad es que somos joteras desde siempre y nos encanta este día porque además, pues bueno, es una tradición el echarte pronto el día de antes, levantarte muy pronto y vamos todas las 5 a casa de mi madre. Bueno, este año hemos ido las 6 porque tenemos una nieta y hemos ido las 6 a vestirnos a casa de mi madre y bueno, pues ahí mi madre pues nos hace los moños, nos viste y es un día pues muy familiar. Hombre, pues yo creo que es el día más importante para los alcañizanos porque es la patrona y tenemos que seguir subiendo y sin perder la tradición. La verdad que es un poco complicado combinar la fiesta con subir, pero bueno, subo todos los años, haya dormido o no, y siempre con la misma ilusión. El día que no se tenga la ilusión, pues no subiré. Ayer estuve en numerosos actos, en la carrera popular, en el concierto de la Big Band, y la verdad que todos los actos están siendo pues muy multitudinarios y la gente está acudiendo. Y además he podido hablar hoy un rato con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y me han dicho que muy bien, no hay ningún percance, nada que señalar, así que la gente se está comportando, estamos conviviendo y hay cierta alegría en la calle. Y al Cañete entero tiene...